aire y para la radio. El segundo tiempo del partido, don Oscar. Sin cambio en ambos equipos. Vamos a ver. Lo único que se cambió la casaca, el arquero Cordero. Se puso una casaca amarilla, amarilla. Vamos a ver qué pasa. ¿Será por la transpiración? Sí, porque están sacando los papelitos, la serpentina. Ya en instante va a dar comienzo el segundo tiempo de aquí entre Comunicación, Fútbol Club y Talleres. Arrancó control de Oscar el segundo tiempo de este partido a través de Radio La Metro Telecable Fría. Roberto, dale ánimos a los muchachos desde Fría, te estamos escuchando. Paso rapidito algunos saludos. Suerte para Talleres desde Río Grande, Tierra del Fuego. Soy Lila Miranda y estamos escuchando con Garomba, Puque y toda mi familia desde el sur. Mirá vos lo que es el internet, ¿no? Hubo inconveniente, nos cuentan, en el partido de Lanús con Arsenal. Lanús con Arsenal hubo inconveniente, nos están contando. Un saludo para Santiago Ichari, Cristian Aguilera. Lo estamos escuchando, haciendo fuerza por Talleres. Dice, hay que ganar sí o sí, dicen los muchachos. Roberto, ahí está, te estamos escuchando, te felicitamos por la transmisión. Bueno, impresionante, no podemos leer todos los mensajes, les pido disculpas, de verdad. Por supuesto, como siempre, toda la gente está abocada a nuestra radio FM La Metro, donde la multitud escucha con su voz de relator y, como siempre, llevando esta distancia entre Talleres y el equipo local Concepción Fútbol Club. Le mandamos también saludos a toda la gente que labura en la torre, a los chicos ahí que mañana tienen ahí el espectáculo con Marilyn y con la presencia de los Capis. Estamos en vivo, la gente que sigue mandando sus mensajes de texto. Anótelo al número, nos preguntan, 15-43-84-75. 15-43-84-75. Ataca Concepción y Madura. El remate rebotó. La saca, señores. La va dominando Aragón. Aragón que dice a quién se la voy a dar. Viene con todo el remate pasado. Tiró. Se ha salvado Talleres. Tiro de esquina, señores. Llueven los mensajes. 15-43-84. Lo comenta Oscar García. Relata Roberto Vega, tiro de esquina para el equipo tucumano. Sí, está llegando el aliento del equipo tucumano. Séptimo tiro de esquina, que ya lo vas a hacer ahí. Hay algunas parejitas que el árbitro está advirtiendo. Le dice, muchachos, por favor, tranquilo, viene el tiro de esquina. Va a levantar la pelota, le pegará Aragón, el centro de Aragón, el centro bien pasado. Bien pasado, recordemos que no hubo cambios ni en Talleres ni en Concepción, ¿no? Solamente Russo, que al primer tiempo. Claro, que a los 19 minutos se retiró lesionado. Tevez ingresó el número 17, Tevez. Atención, aquí estamos en vivo a través de la radio, llevándole por... Quiero agradecerle a todos, a todas las empresas que acompañan a Telecable Frías, Deportes, a Radio La Metro. Agradecerles a todos porque muchas veces hacemos un gran esfuerzo y se vienen dos grandes transmisiones también de La Metro con lo que tiene que ver Boca-River en la Bombonera y River-Boca en el Místico Monumental. La va dominando la pelota ahora, la viene pidiendo Aragón. ¿A quién se la va a dar? La quiso levantar arriba, la dejó pasar Turcati. La va controlando Gómez. Gómez que no quiere complicaciones y la revienta a cualquier lado Gómez. La va a dominar Tapia. La lucha Tapia. ¿Hay falta? Dice sí, hay falta. Tiro libre que favorece a Talleres. Como siempre, arrancó los primeros minutos el equipo local, Concepción Fútbol Club, con un buen dominio de pelota y le cobró una falta que realmente ahí donde tiene que Talleres no apurarse. Ahí va a ubicar bien el balón, el número 2, ahí está dando indicaciones. Este es un buen momento para un gol de Talleres. Ahí estamos, Va a dominar la pelota arriba. Vende el remate en busca de Claudio Vega, que la lucha Vega. Le va quedando para que la tenga Pichón Tapia. La va dominando Tapia, se mete Tapia como lo debe estar sufriendo el doctor Ichari. El remate, tiro de esquina, ha llegado Talleres. Cuarto tiro de esquina de los chicos aquí. Gracias por convidarnos algunas cosas. Realmente va Pichón Tapia a ejecutar este cuarto tiro de esquina. No hay prisa, despacito muchachos, lo vamos ubicando. Poquito a poco, el equipo local intenta por un lado, por otro, pero Talleres le ha cerrado las puertas, no puede ingresar al campo de los equipos de Talleres. Levanta la pelota arriba, señores. Va a haber ahora la orden
Vendrá el remate, las parejitas en el área, el remate arriba, la va sacando con lo justo, le queda para Aragón. No lo pudo parar Peralta, va luchando Tapia, le levanta la pelota arriba Aragón. Aragón quiso poner el pase, la va sacando muy bien ahora Mauricio Bravo. Le pone para Pichón Tapia, se mete Tapia, se metió Pichón. El remate para Romero, Romero viejo y peludo nomás la va controlando. La va dominando Romero, Romero que va entregando ese costado, juega para que la domine. Herrera, se mete el Tata, se mete Herrera. Herrera que le pone el pase para que vaya Russo, se mete Russo y agarrate. Catalina que va Russo, la dominó Russo, está perfectamente habilitado. El remate, tiró, tapó Cordero viejo y peludo. Cordero viejo y peludo nomás, señores. Le ahoga el grito de gol. Estaba perfectamente habilitado. Le ha cascoteado el rancho el equipo tucumano a Talleres. Perfectamente habilitado el número 11, Saavedra. Y esta noche, creo que es la noche de Cordero. Muy bien parado en el medio del campo, ahí en el arco, le detuvo, remate, ahí cobra una falta en ataque el árbitro de la provincia de Catamarca. Se ha recuperado ahí, ha quedado un poco sentido, si no me equivoco es Díaz Pintos, Ya se ha recuperado Díaz Pintos, señores, ha llegado perfectamente, le duele cuando le cruzan la pelota a Talleres. Te digo, todo lo que sea pelota aérea, tanto por izquierda o por derecha, no sabe qué hacer Talleres cuando lo bombardean. Levanta la pelota arriba, va para que vaya Tapia. Se meterá Tapia, Tapia que le levanta, lleva. Allá está Rubén Lobos, allá está Camilo Castillo. Aquí está Cristian Maestro, Carlos Ponce, Daniel Cerezo. Está Marino, está Oscar García, relata Roberto. Falta, tiro libre que favorece al equipo de Tucumán. Por suerte ninguno amonestado en Talleres. Ahí le pide disculpa el número 11, Walter Tapia, que lo derribó. Con un tackle de costado. Va a ejecutar este gran jugador que tiene aquí Aragón, el número 10. Le sabe con la pelota, sabe, y los centros aéreos duelen mucho a Talleres. Va a levantar la pelota arriba, está Aragón. Aragón da distancia a Mauricio Bravo, señores. Le va a pegar Aragón la pelota. Se va agazapando Cordero. Atención que cuando lo han buscado respondió Cordero, el remate, le quedó la pelota bollando, piden falta, no le dan, dice. Marcha un Televín, muchachos, ahora hay falta, para ahora dice que tampoco. Levantó Aragón, la pinchó Aragón, tiró, tata, no lo quieran saber. No lo quieran saber, no se lo pregunte ni a su tatarabuelo, ni a su mamita querida, agarrate las mechas, por favor. Se salvó Talleres, lo tuvo Concepción, El área ahí peligrosa, justo en el área penal. No está muy bien el piso, no puede hacer pie porque, afortunadamente, si no hubiera sido el primero del local. Domina la pelota Russo, es guapo, es atrevido Russo, Sí, sabe con la pelota y Aragón, hay que, ¿cómo decirte? Está siempre bien paradito, es hábil, sabe cómo entrar en el área peligrosa de Talleres. Va a levantar la pelota arriba, le pega el zapatazo, señores, para que vaya a luchar. El que tiene que aparecer, el que necesita Talleres que aparezca, se llama Claudio Vega. La va dominando la pelota arriba, la va cambiando de frente para que la lucha ahora no va a llegar de ninguna manera tampoco Walter Tapia. La va luchando Aragón, la va dominando Aragón, la tiene Aragón. Aragón que la domina, Aragón que la levanta arriba, lo han comenzado a pelotear a Talleres, La va dominando Mauricio Bravo, la va dominando Bravo. Bravo que la levanta arriba en busca de Tapia, Tapia que busca nuevamente allá a Claudio Vega. Vaya Vega, rebota, le quedó para Vega, rebotó la pelota, no lo quieran saber, señores, no lo quieran saber, se ha salvado Concepción, casi llega el gol de Talleres por un error del equipo tucumano. Exacto, volvió una pelota, está golpeado el arquero, llega el delantero Vega. Para mí hay falta, lo rosa, porque es una pelota compartida, llega el delantero, ahí el árbitro va a ver la gravedad del arquero Romero. Vamos a ver qué pasa con Romero. Ya se ha ido lesionado Tevez, recordemos, sí, en el primer tiempo, ¿no? Perfecto. Y Romero es un arquero realmente muy interesante. Todas las pelotas ha trabajado muy bien dentro del área chica y el área grande. Vamos a ver, espero que se reponga, porque realmente es un jugador muy interesante para el equipo local. Ahí está la gente, señores, de Concepción Fútbol Club, esperando que lleguen los goles. Por ahora no llegan. ¿Habrá goles, don Oscar? ¿Usted qué opina? Hoy me parece que no, ¿eh? Va a ser una noche de empate. No hay goles porque los dos equipos están muy trabados, tanto en el mediocampo como, y no llega. Vamos a ver si hay un golcito, pero creo que es una noche de empate. Ahí está don Oscar, señores. Están asistiendo los paramédicos al arquero Romero, señores, que ha quedado lesionado con la jugada. Que casi se la pellizca, casi se la lleva Claudio Vega. Sí, ¿no? Ahí nomás, por milímetros se la robó, pero el arquero llegó
primero, y ahí donde choca con Claudio Vega, el delantero de Talleres. Vamos a ver qué es lo que ha dado el árbitro, va a ser un bote tierra aquí. Queremos decirle que nos han mandado un mensaje que ha sido bochornoso, no hemos visto nosotros porque estamos acá en Tucumán, bochornoso lo que ha pasado entre Lanús y Arsenal. Dice que le han dado 10 minutos adicionados, que acá bueno, mandan mensaje, el árbitro hizo ganar a Lanús, así dicen, hizo jugar 10 minutos de más, dice. Así que bueno, vamos a corroborar nosotros, estamos aquí, pero son los informes y también aquí la platea nos dicen casi lo mismo, que Lanús ganó un partido trascendencial, porque la verdad, 10 minutos de más es un bochorno. Vamos a ver, hay que verlo, dice por ahí, precalentan los jugadores del Club Atlético Talleres. La gente puede mandar su mensaje de texto al 15-43-84-75. Relata Roberto Vega, comenta Oscar García. Manda tu mensaje de texto al 15-43-84-75. 15-43-84-75. Aragón que la va tocando la pelota. La va dominando, la va luchando a uno. La va entregando para que la domine la pelota, para que la tenga Fontana. Fontana que va tocando para Aragón. La va dominando Aragón. Aragón le pone el pase para que vaya Fontana. Fontana que mandó el centro, le pegó mal Fontana. Le pegó mal Fontana, saque de arco, favorece a Talleres, que el miércoles juega con Las Teñas en el Estadio Misael Castellano por la Copa Argentina, si Dios quiere. 10 minutos de complemento, sigue 0-0. Cuando se junta el número 10, Aragón, y el número 17, Russo, hacen estrago en la defensa Tallarín. Va a levantar la pelota arriba, señores. Le va a pegar Cordero, señores. Usa ese color, ¿sabes por qué? Porque es hincha de Rosario Central el arquero. Es fanático hincha de Rosario Central, como su mamá y su papá, el amigo Cordero, su papá y su mamá que han ido con nosotros a ver un partido de Rosario Central enfrentando a Boca. Han cumplido, han vivido muchos años en Rosario, te cuento, Oscar, pero nunca habían ido al estadio de Arroyito. Y con nosotros, junto con Pato, fuimos a la transmisión y pudieron cumplir ese sueño de ver a su Rosario Central jugando nada más y nada menos que contra Boca, ¿no? Exactamente. Bueno, un saludo inmenso para toda la gente linda, como siempre. Hablando de Rosario Central, quiero mandar un saludo para mi amigo Gonzalo, que es hincha de Newell's Old Boys, es leproso. Aquí estamos en la noche, 12 minutos del segundo tiempo. Talleres no tiene apuro, se fastidia un poco la gente de la platea para que Talleres juegue más rápido. La va dominando, la pinchaba Claudio Vega, la levanta, la pelota arriba, se ha vuelto a nublar completamente, viene ahora, la va dominando, se mete con todo Herrera, se mete Herrera, se mete el Tati Herrera, luchó la pelota, la va dominando para que la venga dominando arriba y para que la tenga con toda la tranquilidad Richard Gómez. Sale jugando Richard Gómez, Gómez que la levanta arriba, cómo estará Leo Terraza, cómo estará el negro, cómo estará la Pichicha, que vuelva la Pichicha, el bar te extraño, Pichicha. La va dominando ahora, la va entregando para que vaya Walter Tapia, arrancó Tapia, se mete Tapia, se mete Tapia, se mete Tapia. Tapia que la tocó para que se meta Claudio Vega, es el goleador del torneo, se mete Claudio, la va dominando Claudio, se mete Vega, la tiene Vega, la tocó abajo, rebota la pelota, la va tocando para Aragón, Aragón que levanta arriba, va para Díaz Pintos, va a correr, falta de Díaz Pintos, domina Díaz Pintos. Para mí había podía haber una jugada peligrosa, don Oscar, ¿no? Mirá, se ve aquí casi limpita la pelota, pero es jugada peligrosa y ahora le cobra un faust a Talleres que lo favorece. Tenía que haber retratado, volverse, porque era, para mí era una jugada peligrosa. Le pone el botín casi a la altura del rostro al equipo, al jugador número 10, Aragón. Sopla el viento en Tucumán y la Morocha no viene. ¿A dónde estará la Morocha? Se me ha perdido mi querida Morocha, espero encontrarla rápido, señores. Va a levantar la pelota arriba, se viene Boca-River en la Bombonera. Se viene River-Boca en el Monumental, que serán, si Dios quiere, transmisión de Radio La Metro y todo el equipo deportivo. El remate le pegó al arco, tiró a las manos de Romero. Le pegaba, le pegó con lo que venía, con lo que podía Tapia, Walter Tapia, a las manos del atrevido arquero, gran arquero Romero que tiene el equipo tucumano. Hay falta, señores, tiro libre que favorece a Concepción. Hasta ahí ha llegado corriendo la pelota, llegaba Adrián Vega, la va tocando rápidamente, sale jugando ahora. Controla y toca la pelota para que la tenga Verón. Verón que la va dominando la pelota. La tiene Verón. ¿A quién se la doy? Dice Verón. Verón que va tocando la pelota para que hable con Carreño. Carreño que la levanta para que vaya en busca también de Aragón. Aragón que la pinchó arriba. Viene Concepción. Madura el cabezazo y la va tocando para Díaz Pintos. Díaz Pintos que la va levantando arriba. Si pasa, pero no pasa. Porque controla muy bien tocando para Aragón. La va a controlar en la mitad de la cancha el equipo de Concepción. 0-0. Aragón le pone un terrible pase para que vaya también jugándose Saudra, la pelota rebota. Vamos a ver qué ha marcado el árbitro. Favorece a Concepción. Sí, una jugada muy peligrosa. Vamos a ver si ha marcado. No, es saque lateral. Hay que tener en cuenta que Talleres
cuando quiere jugar en zona, tiene que marcar bien. Si sale, sale rápido, sale porque si no, pecan ahí pensando que van a quedar en posición adelantada el equipo. Y no es así. El árbitro asistente no es muy bueno, así que no está atento a la jugada. Lo puede perjudicar en el ataque a Talleres. Vamos a ir al tiempo del partido. Cuando están pidiendo asistencia médica para otro jugador de Concepción, ¿eh? Piden la camilla aparentemente. Hay un choque ahí, 14 minutos del complemento, el partido sigue 0-0 entre Concepción Fútbol Club y Talleres de la Ciudad de Fría. Atención, vamos a ver si se produce algún cambio, pero señor Ramón Araya todavía va a seguir con los 11, e igual que también el señor Nazareno. Exceptuando el cambio del primer tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a ver, no tenemos bien una visual, pero vamos a ver qué jugador está tirado y esperando que lo atiendan. Hay que decir que hay una importante cantidad de público para hacer un viernes por la noche, ¿no? Sí, sí, es lindo el viernes, venir a la cancha, salís un poquito de la rutina de sábado y domingo, salís, aparte la noche está muy linda. Hay que decir que hay más gente que el partido contra Policial, hay más gente con el partido contra Villacuba y otro contra Aguilares, por ejemplo. Hay mucha más gente esta noche, sí, ¿no? Sí, por supuesto. La noche está especial. La temperatura también acompaña para que la gente pueda ir a los encuentros. La va dominando Adrián Vega, la tiene Adriancito Vega. La domina Vega, Vega que la va levantando en busca de su hermano Claudio. La bajó Claudio, le pegó tiro de esquina. Se va a ir la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece a Talleres. La fórmula Vega, Vega, vamos. Listo, ahí van los dos zagueros centrales, tanto Turcati como Gómez. Baja un poquito Walter Tapia a cubrir el fondo. Va Pichón, no tiene apuro, tranquilo. Ahí el árbitro lo está recriminando, decir que apure un poquito, chiquito, apure, apure, que la noche se nos viene. Ponga y ponga que esta noche tenemos que ganar, dice la hinchada de Concepción. Va a levantar la pelota arriba. Será el momento de Talleres, muchachos. La espera Claudio Vega, la espera Turcati. La va esperando también Peralta. Remate, rebotó la pelota. La intenta jugar ahora Claudio Vega. La va dominando la pelota ahora. La tiene Claudio, la va dominando Vega. Se mete Vega, sabe con la pelota Vega. Rebota la pelota, la va controlando ahora. Jugará la gente de Concepción. Cuidado si pica la pelota. Va Walter Tapia. La va manejando Aragón. Aragón que le pone el pase. Está perfectamente habilitado. Cruzó la pelota para que se meta Russo. Se mete Russo. Viene con todo Concepción. Le pegó Russo. La cacheteó. Le rebotó la pelota. La saca, la revienta Talleres. Atención. El remate le va a pegar. Será. Ya no era hora el café con leche porque es una masita. Afuera. Yo creo que Talleres tiene que empezar a apurar algunos cambios. Veo algunos jugadores cansaditos, Oscar, ¿eh? Sí, por supuesto. En algunas líneas están un poquito cansaditos. Bueno, es un buen momento para un cambio. Pierde una pelota realmente interesante. El número 5, Pérez. Un poco fastidiada aquí la platea, por supuesto, porque han desperdiciado otro buen ataque. Levanta la pelota en busca de Tapia, va para Claudio Vega, la domina Vega, se meterá Vega, se mete Vega, pegale Vega, tiró, le pegó mal a la pelota Claudio, nunca le caía la pelota, estaba al mano a mano, ha llegado Claudio Vega que comenzó de a poquito a aparecer. Exactamente, se ha apostado en el sector derecho, ahí donde está un poquito flaqueando el equipo local. Tendría que haber entrado con todo el balón hasta el borde del área chica y ahí recién otorgar el remate. Turcati se pelea un poco con Díaz Pinto, porque Díaz Pinto se va mucho. Díaz Pinto se va mucho y después pierde la marca y quedan mano a mano, recién un cruce. Quedó perfectamente habilitado el jugador de Concepción. Por supuesto, contigo, hay que marcar en zona un líbero y tres stoppers. Ahí no están marcando en zona, están sueltos los jugadores. Va a levantar la pelota arriba para pegarle a Aragón, señores. Le va a pegar Aragón a la pelota. La levanta Aragón. Arriba va Turcati. El cabezazo va para Russo. La revienta muy bien Richard Gómez. Allá va Gómez. Se ha caído un jugador, ¿eh? Se ha caído. Cuidado que está sentido un jugador de Concepción Fútbol Club. Se agarra. Atención. Aparentemente la rodilla, Oscar, ¿eh? Sí, por supuesto, ha pisado mal la rodilla izquierda. Creo que es Herrera, me equivoco. Sí, yo calculo que es el número 7, Herrera. Vamos a ver, ahí lo están asistiendo. Hay problema en la rodilla izquierda, claro. Sí, sí, por supuesto. Puede haber pisado mal, vamos a ver. Atención, vamos a ver qué pasa. Está sentido el jugador de Concepción Fútbol Club, señores. Se refresca con Gatorade, los muchachos en la cancha. Están sentida. Realmente ha habido muchos jugadores lesionados, digamos, en el primer tiempo y lo que va del segundo tiempo, que han caído varios jugadores acá. ¿Será el estado del campo de juego, Oscar? Sí, el estado del campo no está muy parejo en algunos sectores. Como te dije, en el área a la derecha de nuestra pantalla, como vas a ver, donde está Cordero, todo el área del área penal
hay mucho fango, hay mucho barro y le cuesta un poco hacer pararse bien a los jugadores. Vamos a ver, ahí sale. Se prepara Díaz, un día que ya jugó con Talleres por la Copa Argentina, donde Talleres le ganó a este equipo en la Ciudad de la Amistad. Se prepara Díaz. Vamos a ver quién se va, vamos a ver quién se va. Ahí viene, ahí está viendo el cambio. Ahí vamos a ver si lo advierte el árbitro, el señor. A ver, vamos a ver. Ahí viene el cambio, ahí viene el cambio. Se va entonces el 3, se va Saudra. Ingresa el jugador Díaz y está muy sentido, te digo, el jugador. Ojo que está muy dolorido el jugador número 7, ¿no? Yo creo que acá se apura el técnico, tendría que haber esperado un poquito porque está... Y se va también el 7, se va lesionado. La verdad que ha sido una noche de malas noticias con lesiones para el jugador, para el equipo de Concepción, ¿eh? Exactamente, va a entrar en el número 18, yo te digo realmente quién es el número 18, que no lo tengo en plantilla, porque no me lo habían dado. Atención, no está, a ver la tribuna acá, ¿quién es el 18, muchachos? ¿Saben acá? A ver. Karamatic. Atención, Karamatic, entonces con el número 18, nos cara me lo pone Karamatic, y se ha retirado lesionado Herrera, ¿eh? Y se ha retirado también Saudra, han ingresado Díaz y Karamatic. Kalamatic. Ahí está. Kalamatic, ¿así es? Cara. Ah, listo, cara. Así le tenía razón yo, don Oscar. Le voy ganando todas las apuestas. Gracias, ¿no? Gracias. Karamatic. Ahí está. Atención. Va a levantar la pelota arriba. La va dominando ahora, la va controlando Miranda, se mete Gonzalo, la domina Miranda, Miranda se mete tocando para Claudio Vega, va luchando, la ganó, la golpeó, se la levanta arriba, puede estar y Maduro por abajo, la va tocando para Adriancito Vega, se mete Vega, Adrián tiró el centro, pasaba la pelota de Romero, se ha salvado el equipo de Concepción. Por supuesto, bueno, ya agotó los tres cambios, el equipo local ha sufrido, vamos a ver cómo se para el equipo local, Talleres todavía no ha hecho ninguna modificación, creo que está estudiando un poquito que pasen los minutos en esta noche. El 0-0 le conviene a Talleres. Karamatic, Russo y Díaz han ingresado en el equipo, por supuesto, de Concepción. Se han retirado lesionados Tevez, Herrera y salió también Saudra en el equipo de Concepción Fútbol Club. Por ahora, 0 Concepción, 0. Ahora está sentido un jugador del Club Atlético Talleres. Muchachos, están cayendo muchos jugadores. Se siente el cansancio también. Hay ese poquito de calambre. Vamos a ver si lo advierte. Ahí lo va a ser atendido. Ya tiene que haber entrado. El asistente está haciendo, bueno, el clásico tiempo. Está esperando la autorización. No ha sido autorizado todavía para ingresar, para atenderlo. Hay una pequeña protesta entre el árbitro y Romero. No sé qué le están diciendo al árbitro principal. Vamos a ver. Ahí lo advirtió, va a hacer el cambio. Vamos a ver. Ahí estamos en vivo a través de la radio, a través de Telecable Frías, a través de Radio La Metro, www.fmradiolametro.com.ar. Lo relata para todo el mundo Roberto Vega, lo comenta Oscar García, está la Jábara de Marino, está Carlos Ponce, está Cristian Maestro, está Rubén Lobo allá en los estudios, está Daniel Cerezo, la dirección de Telecable Frías Deporte, Camilo Castillo de Diario La Metro. Aquí estamos, señores, 0 Concepción, 0 Talleres. Mandá tu mensaje de texto al 1543-8475. 1543-8475 es para que mandes tu mensaje. Acá estamos en Concepción, en la noche que por momento llueve, por momento para, sale la luna. Lunita, dame platita. Mandá tu mensaje, 1543-8475, 0 Concepción, 0 Talleres en la noche tucumana. Que venga la morocha, por favor. 22 minutos, Pichón Tapi, que está lesionado. Vamos a ver, perdón, es Miranda, el número 10. Ahí está, atendido. No hay cambio por ahora, ¿eh? Levanta la pelota arriba, señores. La va dominando, la va tocando más atrás, la va sacando con lo que puede Richard Gómez. La luchaba Mauricio Bravo. Le va a quedar para que la luche Pichón Tapia. No llega para Tapia, va a reiniciar el juego. Va a volver Gonzalo Miranda. La va entregando para que la tenga dominando Aragón. La va ganando Díaz Pinto. La tocó para Tapia, Tapia que la va tocando para Mauricio Bravo. Qué lindo cambio de frente. La levantó para que vaya Claudio Vega. Pondrá el cuerpo Claudio Vega. La lucha tocando para Adrián. La va dominando Adrián. La tiene Adrián. Adrián que la domina entre uno. Sigue Adrián. Adrián que la va tocando más atrás para que vaya en busca de Peralta. Peralta que la va tocando, la levantó arriba, señores. Viene con lo que puede Talleres. Buscará el tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece a Talleres de Fría. Creo que se viene un cambio. Vamos a ver realmente cuál es el cambio. No quiero equivocarme, pero creo que viene el número 17, Lemos. Vamos a ver.
Atención, la gente puede mandar sus mensajes de texto, anótelo, 1543-8475, 1543-8475, Telecable Frías Radio La Metro, Roberto Vega relata la cámara de Marinos, comenta Oscar García, saludo Mario Fernández, el remate arriba, viene el centro, Romero, Romero viejo y peludo nomás, la va sacando rápidamente, la va entregando para Walter Tapia, corta la jugada, hay saque de arco para el equipo de Tucumán. Por supuesto, el balón había salido afuera, ¿cierto? No lo advierte el árbitro principal. Vuelve la jugada de nuevo, por supuesto. 25 minutos y esto está 0-0. Atención, saldrá jugando el arquero Romero. Romero que la va dominando la pelota. Romero que la va controlando. Romero que juega la pelota. La va sacando al costado para que vaya nuevamente, para que la luche, para que ataque con lo que puede Russo. Se mete Russo. Es atrevido Russo. Se mete Russo, señores. La va dominando Russo, tocando para Aragón. La va dominando Aragón. La tira Aragón. Sigue Aragón. La lucha Aragón. La va a perder finalmente ahora. Saque lateral. Va ingresando ahora. Juega la pelota. La controla para que la tenga. Pasó entre uno. Qué bien que la hizo. El remate arriba. Saque. Saque, se quiere ganar. Se va la pelota. Saque lateral. Favorece a Tucumán. La va tocando para Aragón. Qué bien que la hizo Aragón. La lucha Aragón, le pone en el cuerpo. Falta, tiro libre. Tiro libre, favorece al equipo tucumano, ha marcado, ¿eh? En línea marcó que favorece a Concepción, ¿eh? Vamos a ver, sí, ahí levanta el banderín. Diciendo que le toma la remera en el ataque. Ah, bueno, el árbitro no le hace caso al árbitro asistente, ¿no? Le dije de un principio, está desconectado el árbitro principal. No lo está viendo al árbitro asistente, el señor Díaz. Se viene el cambio en Talleres. Bueno, ahora, ay, perdón, dominando, la jugó rápidamente, no vale. Atención, y encima lo erraba el gol, ¿no? Por supuesto, esto es aberrante. No sabemos a qué estamos jugando. Y ahora ha cobrado algo que no existía. Hace rato pudo haber falta por la camiseta, pero acá ha cobrado cualquier cosa, ¿eh? Sí, por supuesto, no sabe lo que ha cobrado ni el árbitro principal ni el árbitro asistente. Están viendo el cambio el equipo Tallarín. Atención, atención, se va preparando Morales. Se va preparando Morales, señores. Le va pidiendo distancia, está frente a la pelota Walter Tapia, que conversa con Aragón, señores. Cuidado que vendrá Aragón. Es un buen momento para Concepción. Está frente a la pelota Aragón, señores. Se va agazapando Cordero, señores. Va frente a la pelota Aragón. Va frente a la pelota Aragón, señores. Aragón, el remate afuera. Se va la pelota. Mira dónde quedó la pelota. Enganchada la pelota, señores. Saque de arco, favorece a Talleres de Frías cuando se prepara Morales. 26 minutos, bueno, un chanfle de derecha quedó enganchada. Ahí está un poco fastidiado el número 10. Ahí el árbitro principal. Viene el cambio. Vamos a ver quién se retira en la visita. Tiempo de hacer, ¿cómo te digo? A ver, se va el número 10. Se va el número 10. Estará lesionado seguramente Gonzalo Miranda. Se va Gonzalo Miranda, señor. Ingresa Morales. Ahí ha llegado. Y algo le dice. La verdad que el árbitro asistente viene y grita realmente, pero el árbitro tiene la obligación de venir a transmitir la cancha, ¿no? Sí, por supuesto, acá no hay cuarto árbitro, el árbitro asistente tiene que hacer el proceder, hacer el cambio, por supuesto. Algo lo dijo al entrenador del equipo. Pero el árbitro asistente no tiene por qué enojarse, es una obligación de venir a transmitir la cancha. Es su trabajo, señor, es su trabajo. Levanta la pelota arriba. Va sacando la pelota para que la controle Tapia. La va sacando entre uno, la va tocando para Aragón. Aragón que lucha. Hay falta contra Aragón, señores. Aragón, te digo que la tiene atada, ¿no? No se la pueden sacar a Aragón. Te dije, uno es de la figura, uno que sabe con la pelota. Aparte, esto es lo que le sirve. No le sirve al número 11, lo van a amonestar. La va entregando rápidamente para que vaya en busca de Russo. La va dominando Russo. La tiene Russo. La domina Russo. Sigue Russo. Vamos a ver qué pasa. La pelota la tiene Russo. La va sacando nuevamente. La va entregando en busca de Tapia. La tiene Walter Tapia. Tapia que va levantando arriba. Si pasa, no pasó. La va sacando muy bien Fontana. Fontana que la va tocando para Aragón. Qué bien que la bajó Aragón. Aragón que toca para Fontana. Fontana que la va levantando arriba. Sale Walter Tapia. La va sacando, cabeceando la pelota. Va dominando entre uno. Luchó la pelota. La va entregando mal. La va sacando la pelota. La va entregando. La pelota la va dominando entre uno. Atención. Domina la pelota, la va sacando con lo que podía Turcati. Turcati que la cambió en busca de Adrián Vega. La va dominando Adrián Vega, se mete Adrián Vega. Adrián Vega que la domina la pelota. La va luchando entre uno, señores. ¿Me equivoco el jugador? ¿Hay un jugador que tiene dada vuelta la camiseta o tiene mal el número en Concepción? Sígalo a este jugador. Bien, ya vamos. Sígalo. Creo que tiene o mal puesto el número o dada vuelta la camiseta, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos identificar bien o yo estoy equivocado.
O puede ser el número 8 también. El número 8, Rodríguez. Siento lo que pasa es que está muy, muy gastado el número. Domina la pelota, rebotado, falta. Tiro libre que favorece. Ah, acá está, con el barro. El barro tiene tapado una parte. Sí, por supuesto, está tapado un poquito con el barro y parece que fuera un 3 al revés. Se va preparando otro cambio, se prepara Pizarro en Talleres. Cuando hay tiro libre, comienza a apretar el equipo tucumano. Lo sufre Talleres. Claro, ya vamos a estar en los 30 minutos. El equipo Tallarín quiere poner un poquito más de peso arriba para que no salga el equipo local. Atención, es un buen momento para Concepción. Se prepara Pizano. ¿Quién se va a ir? Es la gran... ¿Será Walter Tapia? ¿Será retroceder un poco Adrián? Sí, puede ser, ¿cierto? Porque para quedar con dos atacantes, reforzar un poquito los últimos 15 minutos. Como te digo, el 0-0 sirve y creo que lo vamos a ir con el 0-0. Atención, está Aragón frente a la pelota. Atención, nuevamente está Walter Tapia frente a la pelota. Señores, está frente a la pelota Aragón. Aragón, señores. Aragón. Aragón, señores, se va agazapando, señores. Aragón se agazapa Cordero. Es el momento para el equipo de la provincia de Tucumán. Le va a pegar Aragón, tiró arriba. Arriba se va la pelota, saque de arco, favorece a Talleres que respira. Este sabe con la pelota le pega bien, pero desafortunadamente y afortunadamente para Talleres no le pegó bien en los dos tiros. Se viene el cambio, se va el número, vamos a ver, va a ingresar el 13, se va a retirar el número 8. Juan Ahora, Tapia. El árbitro asistente lo reta al árbitro. Este árbitro asistente realmente no quiere trabajar, parece. Lo ha retado al árbitro porque dice, espera que yo te diga el cambio. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando los árbitros lo mandan a ser juez de línea, se fastidian, no quiere ser. Y aquí la figura es el árbitro principal. Él no quiere trabajar, realmente muy malo. Ahí se va Pichón, va a entregar el número 13, Pizano. Ahí se ha retirado entonces... Bueno, mirá vos, cuando apostamos que salga, por ejemplo, Walter, se ha retirado Pichón Tapia, ¿no? Lo que pasa es que Walter está haciendo una buena marcación sobre Aragón. Lo está fastidiando Aragón. Levanta la pelota arriba, sacando en busca de Claudio Vega. Le va quedando para Walter, se mete Walter, vamos. La va luchando Tapia, la va luchando Mauricio Bravo. La va dominando Aragón. Aragón que la domina. Sigue Aragón. No se la pueden sacar Aragón. Va Díaz Pinto. Lucha abajo Díaz Pinto. La va sacando, la va controlando, la va dominando. Le pone el pase arriba. Atención, está habilitado, señores. Se mete con lo que podía Rodríguez. Se mete Rodríguez. La cambió en busca de Aragón. La va sacando Mauricio Bravo. Bravo que la va tocando. Sacala de ahí. ¿A dónde han complicado la existencia, muchachos? La va sacando por el costado, la va tocando la gente de Talleres, la sacará, se va a ir al saque lateral, favorece a Concepción. No, perdón, para Talleres, es una zona donde vos tenés que limpiar, en el área grande tenés que limpiar, tenés que sacar rápido para que no te cueste un gol. Talleres tiene que llevar este grandioso 0-0 a la ciudad de Fría. Atención, sigue fastidioso el árbitro asistente de este lado, ¿no? Está re caliente, como decía. Aparentemente dice que, como Don Oscar debe decir, que es árbitro, no le gusta ser árbitro asistente, ¿no? La va dominando la pelota Richard Gómez. La tiene Gómez. La va dominando Gómez. Sigue Gómez. Se mete Gómez. La domina Gómez. Gómez que la va entregando para Adrián Vega. La perdió Vega con Aragón. Se mete Aragón. La domina Aragón. Sigue Aragón. No se la pueden sacar Aragón. Domina y toca hacia el costado. Domina la pelota nuevamente. ¿Para quién? Para Aragón, sí. Ahora la perdió Aragón. La va dominando Adrián. La tiene Adrián Vega. Vega que la levantó arriba para que vaya en busca de Pizano y de Claudio. Sale Romero. Romero que va controlando. Romero que va entregando para que vaya Rodríguez. Juega Rodríguez. Rodríguez que va entregando la pelota, la domina para que vayan en busca también de... Dominando la mitad de la cancha para que vaya en busca del ruso también que la pedía. La va tocando Aragón. Aragón que la toca, señores. Aragón que la tiene Aragón. Sigue Aragón. Domina Aragón la pelota. Sigue Aragón. Vuelve a rebotar. Le va a quedar para Pizano. La tiene Pizano. Pone Pizano el cuerpo. La va a llevar Pizano. Saque lateral para el equipo tucumano. Y en 32 minutos. Ahora Aragón se tiró por el sector izquierdo. Maneja ambas piernas, tanto por izquierda, por derecha. El que lleva el peligro. Es el que tiene la manija esta noche en el equipo local. Atención, va dominando la pelota, la va dominando, se mete Pizano, se mete ahora, se mete con Vega, la va dominando Vega, la tiene entre uno, sigue abriendo la cancha, se mete entre dos, es atrevido Vega, se mete Vega, sigue Vega, se la lleva Vega entre uno, entre dos, rebotó la pelota y sale jugando el equipo de Concepción, toca hacia el costado, hacia la mitad de la cancha, la viene pidiendo, ¿quién la pide la pelota? Aragón, claro que sí, ahí está Aragón, la va dominando Aragón, la va entregando mal, cortó la pelota ahora en la mitad de la cancha, la levanta Vega, Vega que va tocando para que la tenga nuevamente Morales, Morales que va tocando la pelota para que la tenga nuevamente Mauricio Bravo, Bravo que va tocando
pasando para Díaz Pinto. Pasó la mitad de la cancha, la tiene Díaz Pinto. La va dominando Díaz Pinto. Sigue Díaz Pinto. ¿A dónde querrá ir Díaz Pinto? ¿A dónde va Díaz Pinto? La domina Díaz Pinto. Sigue Díaz Pinto. Díaz Pinto tocó para Mauricio Bravo. La va dominando Mauricio Bravo. Bravo que le pegó bien para Pizano. La domina Pizano. Sigue Pizano. La tiene Pizano. Pizano que toca para Morales. Morales que abrió la cancha. Dásela a Vega. La va dominando ahora. La tiene nuevamente Peralta. La domina Peralta. Peralta que le pone el pase rasante. Se le pegó. Tiró. No lo quieran saber. No lo quieran saber. No se le pregunte ni a su tatarabuelo. Se ha salvado Concepción. Lo tuvo Talleres, don Oscar. Tesoro mío. Qué gol que cerró. Realmente muy linda. Muy buena jugada. Talleres está apostando los últimos 15 minutos a ser agresivo. Está pensando en el arco del frente. Ay, tocando la pelota, la va dominando Verón. Verón que la va tocando con Romero. Romero que abre la cancha, se ha salvado el equipo de Concepción, ¿eh? Va dominando la pelota entre uno, señores. La va dominando entre uno, le va entregando la pelota para que la venga controlando también con Caramancha. Caramancha cuando va dominando, entregando nuevamente la pelota hacia la mitad de la cancha. Juega también en busca para que la venga dominando Díaz y también la venía pidiendo Russo. A nadie le han entregado la pelota, la va dominando Pizano. Pizano que no puede pasar. Cuidado que está mal parado Talleres, ¿eh? La tocó para Russo. Se mete Russo. Tiro libre. Tiro libre, prácticamente reclaman todo penal. Acá lo van a ver por Telecable Frías. Telecable Fría imagen, ¿eh? El árbitro cobró al borde del área, pero... Es lo que te digo, Oscar, no hay que irse si no hay que saber volver. Cuidado cuando te vas. Te estoy diciendo, si vas a salir, marcá en zona. Es cierto, dejan muy libres. No están marcando bien ahí en el fondo. Y un tiro libre peligrosísimo. Justamente para el número 10, Aragón, que él sabe con la pelota. Peligro para Talleres, señores. Peligrosísimo tiro libre que favorece al equipo de Concepción. Se va agazapando, señores. Se agazapa Cordero, señores. Está como toda la noche Walter Tapia frente a la pelota. Le pide más distancia ahí el árbitro. Dale distancia a la barrera. Atención, va Walter, cuidado. La bata. Atención, Cordero. Atención. Atención, frente a la pelota está Aragón, señores. Se va agazapando bajo los tres palos. El remate. La va tapando Cordero. Está Aragón frente a la pelota. Lo mide Aragón, señores. Frente a la pelota está Aragón. Aragón, tiros, rebota la pelota, saque lateral que favorece al equipo de Talleres. Muy cerquita la barrera, no tuvo espacio Aragón, que es un buen choteador, que le pega muy bien Talleres en el fondo. Ah, vamos a ver qué ha marcado el árbitro, vamos a ver, ha cobrado falta, aparentemente ha marcado el árbitro que favorece al equipo de Concepción, don Oscar, vamos. Vamos a ver, es cierto, hay que ha marcado, hay ambos jugadores. Ahí el número 13, Díaz Pinto, bueno, ha tenido un problemita con un jugador, ahí el árbitro está discutiendo. Vamos a ver si ponemos esto en orden en la casa, porque es un lío bárbaro en defensa y no se pone de acuerdo entre el árbitro principal y su asistente número uno. La va dominando, se le fue la pelota a Aragón, dice que no se fue finalmente, la va sacando, la pelota la va a reventar, sáquela de ahí, la va sacando arriba, el zapatazo de Morales, le va quedando para Pizano, tocó para Claudio Vega, arranque Vega, se meterá Vega, la va a dominar, la va a luchar, señores, cuidado cuando tenga un mano a mano Vega y le den espacio, va a ser peligroso, ¿eh? Sí, por supuesto, en los últimos minutos, 37 minutos, está apostando todo el equipo local. Ahí el número 5, Pérez, le está diciendo que sean más certeros con el balón, más eficaz, porque han barrado muchos goles. No hay apuro para sacar, ¿eh? Atención, dominando la pelota, señores. Vamos ahí con el saque lateral, va sacando Walter Tapia, que ha hecho un buen partido, Walter, ¿eh? La va dominando Pizano. Pizano que la va tocando para Walter, se mete Tapia, se anima Walter. Falta. Tiro libre que favorece a Talleres, se la ha llevado realmente y la ha luchado y se ha ganado una buena noche, Walter, ¿no? El fútbol es para inteligente, creo que Walter, a pesar de todo, de su baja estatura, se bancó la marca sobre el número 10, el talentoso número 10, Aragón. Y ahora, bueno, se ganó un full ahí y poquito a poco Talleres se está acercando al área, comprometiendo un poquito a lo que eso va a ser un tiro libre muy peligroso. Tiro libre que favorece a Talleres. Atención, está Claudio Vega, que le pega muy bien a la pelota, Claudio, señores. Vamos a ver, ahora Vega se va a tomar su tiempo, va a decir, córranse un poco más allá.
Atención, le va a pegar Claudio, la pegó, la acarició. ¡Gol! ¡Gol de Talleres, señores! Prácticamente el cabezazo terrible la manda a guardar Pizano. Pizano, Pizano, viejo y peludo nomás, señores. La colocó Claudio Vega al centro, el remate abajo. El cabezazo que cuando estamos llegando en los 39 minutos, los cambios le sientan bien a Talleres. El remate y quién estaba ahí para decirle gol, gol de Talleres, gol de Talleres. Pizano, viejo y peludo nomás. Te dije, buen momento para un gol. Bueno, un tiro libre que lo buscó. Y ahí, de un centro, de cabeza. Y fue el primer gol de Talleres, el número 13, Pizano. Buen cambio. La puso como con la mano Claudio Vega. Sí. Terrible cabezazo. Y Romero, que es un gran arquero, que tuvo una gran noche, que no tiene la culpa. No. Porque no hay que dejar cabecear en el área, como dicen. Y la mandó a guardar. Un Talleres que llegó poco, pero marcó con lo justo. Exactamente, fue preciso a la hora de marcar y ahora se le complica un poquito al equipo local. Casi estamos llegando a los 40 minutos del segundo tiempo y es saque lateral para Talleres, que no tiene prisa. Gana Talleres, señores, gana Talleres con el gol de Pizano. Le decimos que somos respetuosos, estamos en la platea, tampoco podemos gritarle mucho el gol de Talleres. No, por supuesto, me parece que bien, estamos en una ciudad y un país democrático, estamos transmitiendo un juego deportivo que es el fútbol y aquí la gente realmente se ha portado muy bien con nosotros. La va dominando Díaz Pinto que va tocando para que se meta Walter Tapia, la va luchando Walter Tapia, la va a luchar Walter Tapia, se la llevará Walter Tapia, señores, falta ahora de Walter Tapia, tiro libre para Concepción que se va a ir con todo, gana Talleres 1-0, 1-0 gana Talleres, haciendo historia en Concepción. Está amonestado el número 11, Walter Tapia, recién lo amonestó después a los 40 minutos del segundo tiempo. La va a luchar, tendrá que laburar mucho Pizano con Claudio Vega para tenerla arriba, porque se va a venir seguramente como un vendaval. El equipo juegue, no pida outside, no levante la mano. El árbitro está para cobrar, el jugador está para jugar, muchachos. La va dominando, tocando Aragón. La va dominando Aragón. La tira Aragón, sigue Aragón. Aragón, Aragón que le pone un pase, qué bien, levantando para Rodríguez. La va luchando, señores, le pone el pase. Saque de arco, saque de... Ah, no, ha marcado córner. Ha marcado tiro de esquina que favorece a Concepción. 41 minutos, el complemento sigue ganando la visita. 1-0. Bueno, está un poco fastidiada aquí la tribuna, por supuesto. Le queda un cambio a Talleres. Todavía vamos a ver qué hace Ramón, el Diablo de Raya. Atención, tiro libre que favorece. Que favorece, por supuesto, levantará Aragón. Levanta Aragón el centro, el remate arriba, la saca de ahí, saquelan, muchachos. La va sacando, está haciendo historia Talleres. Y disculpen que no gritamos fuerte porque estamos en la platea de Concepción. La va dominando Claudio Vega, se mete Vega, se mete Vega. Arranca Vega, tiene espacio Vega, se ha atrevido, Se la va a llevar Vega como un vendaval. La tiene Vega, se la sacan con lo justo. Perfectamente es... Cuando Vega tiene espacio, realmente hay que pararlo. Va Pizano, la va a reventar, la saca, señores. La va a dominar, va luchando Mauricio Bravo. Bravo que le va tocando para Morales. Morales que toca para Mauricio Bravo. La va dominando Bravo, levanta la pelota arriba. La cambia para Walter Tapia, la tendrá que tener. ¿Llegará Tapia? ¿Llegará Tapia? Llegó con lo justito Tapia. La tiene Tapia, la pide Pizano. La va dominando Tapia. El centro va para Vega, pasado. Rebota la pelota. Vamos a ver a quién le queda. La va sacando con lo justo arriba el zapatazo. La controla Morales. La va dominando Richard, le pegó al arco, cuidado, cuidado Morales, se va la pelota, saque de arco para el equipo de Concepción, que pierde 1-0, gol de Pizano para Talleres. Exactamente, en instante nada más, no lo veo bien el gol de Tapia, está rengueando, creo que va a ser el próximo cambio que va a hacer Talleres. Levanta la pelota arriba, el cabezazo, la va quedando, atención entre uno, la va entregando para que le venga dominando Morales, Morales que va tocando para que vaya Mauricio Bravo, Bravo que va cambiando de frente arriba, se va ahí la saque, se va el saque lateral, gana Talleres 1-0, gol de Pizano, la va dominando la pelota, la va luchando entre uno, la va entregando más atrás todavía, y va Concepción, y va, levanta el centro arriba, y quién está ahí, su artista exclusivo, Walter Tapia, le pega el remate abajo, saque de arco para Talleres, don Oscar. 43 minutos del complemento, sigue ganando la visita con un gol, golazo, el cabezazo de Pizano, y se viene Caco Morales, se viene un defensor más
en Talleres con el número 16. Atención. Vuelve Caco, ¿eh? Vuelve Exactamente. Caco. Exactamente. Un defensor creo que va a apostar con 6 hombres a defender este triunfo, este gran triunfo. Hay saque lateral que favorece el Club Atlético Talleres. Gana Talleres por un tanto contra 0. Yo creo que es calambre. Eso sí creo que es calambre en el jugador, por supuesto, del jugador del Club Atlético Talleres. Ahí está Díaz Pintos. Está sentido, por supuesto, ya 44 minutos del segundo tiempo, don Oscar, ¿no? 44 minutos, se siente el cansancio a veces en los jugadores. Por supuesto, vamos a ver, ahí lo van a asistir. Tanto la gente local como visitante. Qué bueno, esto es para aplaudir, sí, de la supuesto. Asistencia de Concepción. Realmente han entrado la gente de parte médica también para sacarlo y también, por supuesto, para ver si se puede colaborar. Porque el árbitro tiene la obligación, si se demora, de adicionar como corresponde. Sí, yo creo que acá se va a jugar como 4 o 5 minutos, por supuesto, porque se ha demorado mucho el encuentro. Ahí demora un poquito Díaz Pinto. No quiere salir, pero tiene que salir. Aunque no te guste, Díaz, sí, tiene que salir, es la obligación de salir. Se viene el cambio, a ver. Atención, vamos a ver, se va a producir el cambio. Sí. No tiene que hacer problema, Díaz Pinto, que salga, ya está, Oscar. Creo que sí, ahora sí que hizo el cambio diferente. Atención, va a entrar, entra Valdés en lugar de Díaz Pinto. No entró Morales. Ha ingresado finalmente Valdés. Ha ingresado Valdés con el número 18. Valdés, y se ha retirado con calambre Díaz Pinto. Cinco minutos más. Te dije, 5 más. Ahí está. Hay 5 minutos más adicionado el árbitro. La va dominando, la va sacando, la va rebotando, la pelota la va luchando entre uno. Hay saque lateral, señores. Está con calambre Díaz Pinto, señores. Vamos a ver si se puede recuperar. Ya ha salido, ingresó Valdés. La va dominando Aragón. La va dominando Aragón. Hay falta. Tiro libre que favorece. Tiro libre que favorece al equipo. Al equipo de Concepción, que pierde 1-0. Gana Talleres, doctor Ichari. Tiempo cumplido, 45 minutos. El árbitro dio 5. Una falta. Y otra vez Aragón con la ejecución. Atención, es un tiro libre peligrosísimo. Le va a levantar la pelota, señores. Le va a pegar a Aragón a la pelota, señores. Le pide más distancia. Va el árbitro asistente, que le pide más distancia, señores. Le va a pegar realmente la pelota arriba a Aragón, señores. Le va a levantar a Aragón, señores. El remate. ¡Gol! ¡Gol de Concepción! Empata el partido a los 45 minutos. Vamos a tratar de confirmar de quién se trata. El cabezazo. El remate, el cabezazo del jugador número 2, ha llegado Verón. Verón de cabeza, ha empatado Verón de cabeza. Un partido realmente donde los centros siempre duelen, y un centro perfecto, Oscar. Te dije al principio, todos los centros aéreos le duele a Talleres, y el número 2, de gran talla, de gran altura, un frentazo a los 45 minutos, y esto está 1-1. La va sacando Mauricio Bravo, la va reventando Mauricio Bravo. 1 para Talleres, 1 para Concepción. Se levanta la gente de Concepción cantando acá. Verón ha marcado el empate y Pizano marcó para Talleres, señores. Hay el árbitro que dice, más atrás, va sacando el saque lateral, señores. La va sacando con las manos arriba, el cabezazo la va controlando. Se sienten los juegos de artificio, revienta la pelota en Russo, la va tocando para Aragón, Aragón que va tocando para Russo, la va dominando la pelota ahora, sacan entre uno, falta, tiro libre que favorece a Talleres, Oscar. Es un partido de tiza y hacha, aquí están los juegos artificiales en este partidazo, por eso son el primero y el segundo, han demostrado capacidad, inteligencia para jugar. Me parece que Talleres se lleva el 1-1. ¿Me puede decir cómo se llama este árbitro asistente de acá donde está dirigiendo? Sí, señores, señor Díaz. Díaz, por favor. Paupérrimo la actuación, señor Díaz, árbitro asistente número 1. Dedíquese a cumplir con su función, Díaz. No quiere ser protagonista, además, el árbitro asistente que tiene este partido realmente. Quiere ser él el protagonista más que el árbitro. La va dominando para que se meta, le meta el pase, se mete Vega, se mete Adrián Vega, la va luchando Adrián Vega, señores. La va entregando la pelota ahora, 1-1 el partido. Se mete en la conversación, busca la falta. Vendrá el remate arriba, intenta poner el pase rasante abajo, se mete entre uno, la tocó. Tras pelota de Romero. Romero saldrá jugando para el equipo de Concepción que empata 1-1. No te olvides que vamos hasta los 50 minutos porque dio 5 minutitos más. Es un partido electrizante aquí en la noche de Tucumán. Levanta la pelota arriba,
Vamos a ver qué ha marcado, que se fue la pelota. Hay saque lateral, favorece a Concepción. ¿Cuánto vamos, Oscar? 48 minutos, quedan dos más. Se viene con una topadora el equipo local. Ahí está, como siempre, Talleres bien paradito en el fondo en este momento. Canta y canta la gente de Concepción. Levanta la pelota arriba. ¿Para quién va? Para Aragón. La va dominando Aragón. Aragón va a Walter Tapia. Una de las figuras que ha tenido el partido, discúlpeme, son 11, pero hoy tengo que destacar a Walter Tapia. Creo que fueron los dos grandes, ¿cierto? Tanto Aragón como Walter Tapia, le hizo una marca personal, lo siguió por todo el terreno de juego. Realmente muy bien Walter Tapia esta noche aquí en Tucumán. La va dominando Richard Gómez, se mete Gómez, se mete Gómez. Es guapo Gómez, la va a llevar Gómez, se lleva Gómez, se lleva Gómez. Dice que no ha pasado nada, que se levante. Va sacando la pelota arriba, se mete Valdés en la conversación. Va Valdés abajo, la va sacando Valdés. Valdés que va tocando para Richard Gómez, se mete Gómez. Se mete Gómez, mandó al centro. El remate arriba le va a quedar, atención, Madura, Madura. Tiró, gol, no vale. No vale, posición prohibida. Posición prohibida y va Pisano. Va Pisano, ya no tiene, Pisano va a reclamar algo. No, perfecto. Ya había levantado hace rato. No hay que perder tiempo, muchachos, no se distraigan. Es una noche de guapo aquí en Tucumán. Y está para cualquiera, va Talleres, señores, se mete, le pone el pase y Madura, va Pisano y Madura, le pide Claudio Vega, señores, el remate abajo, rebotó la pelota, termina con la última para Talleres, que ha jugado un gran partido. Sí, creo que los dos equipos se brindaron para el espectáculo futbolístico de esta noche, tanto Talleres como el equipo local, un partido de puro guapo esta noche, con mucho público aquí en Tucumán. Va a ir, atención, el saque lateral ahora, la va dominando la pelota. El gol para el equipo de Concepción. Verón había puesto en ventaja a Talleres. Pisano la va dominando, la pelota le queda para Adrián Vega, tendrá una más Talleres, la va dominando Adrián, se mete Adrián Vega, se va Vega, que le pone el pase abajo, atención, el remate, vamos a ver qué dice el árbitro, que no ha pasado nada, levántese, le dice, va dominando la pelota, la va tocando, la va luchando entre uno, marca el equipo de Talleres, va abajo Peralta, la quiere sacar, la toca más atrás todavía, la domina la pelota, le pone el pase para que la tenga Rodríguez, que va dominando, Rodríguez que va cambiando de frente y la va a tocar para Aragón, Aragón que la va dominando, Aragón que le quiere tirar a la olla, le pone el pase para que vaya, atención, Russo, va tocando para Rodríguez, se mete Rodríguez, la domina Rodríguez, la tiene Rodríguez, tocó para que vaya Aragón, quiere tirar el centro, Aragón la va dominando, Aragón la va a sacar, la domina, revienta arriba Gómez, anda Claudio Vega, el último esfuerzo para Vega, va el pase, cuidado que va a ir Vega y Pisano, terminó el partido, ha terminado el partido realmente, ha terminado el partido, un Talleres guapo que le jugó de igual a igual al puntero del torneo Federal B de esta zona. Uno para Concepción Fútbol Club, lo ha marcado Verón, uno para Talleres que ganaba 1-0 cuando faltaban 5, lo había marcado al gol Pisano. Talleres 1, Concepción 1, don Oscar García. Un partido muy atractivo, por eso son el primero y el segundo. Una noche de guapos, donde se jugó bien a la pelota. Y eso es lo que está bien, ¿ves? Sí, por supuesto. El saludo de Walter Tapia, cuando ahí va Walter a saludar a todo el banco. Exactamente, creo que terminaron todos muy bien, porque es un juego, y creo que todo, mira, los 22 dentro del campo de juego. Eso es un ejemplo. Exactamente, creo que ha sido dos equipos muy valientes, realmente muy generosos. Hemos visto un partido realmente muy valioso en esta noche aquí en Tucumán. La gente no sé si es un partido lujoso, pero sí, han jugado un partido a todo o nada. Por algo son, como dice usted, el primero y el segundo del torneo federal de esta zona. Realmente, ¿no? Le han brindado a la gente que estuvo aquí esta noche en Tucumán un hermoso espectáculo. Gracias por el buen fútbol, gracias por los buenos momentos y por los goles. Bueno, salió empatado. Creo que Talleres se lleva un premio, un empate realmente. El local hizo mérito también para llegar a la victoria. Paolo, un gol importante que sirve. Sí, muy importante. Yo creo que siempre tenemos muchas cosas en contra cuando vamos a jugar de visitante, los refes, la gente de ellos. Pero nosotros somos un equipo fuerte y sabemos lo que queremos y vamos a dar lucha hasta el final. Entraste para darle la alegría a la gente de Talleres. Y gracias a Dios, me tocó a mí, pero tengo muy buenos delanteros ahí adelante y la tengo que luchar todos los días. Tor, un lugar distinto en Frías. Servicios de cafetería, resto bar, en estación de servicio LF Centro. Tor, junto al deporte de Frías. Estación de servicio Refinor, todos los combustibles, cafetería, resto bar, GNC, Uruguay 390, frente a la rotonda.
Empresa Pico. Servicios sociales. Atendemos obras sociales, Unión Ferroviaria, IOSEP, Prestaciones de Caruso, San Juan 69, Ciudad de Frías. Diario El Liberal, tu diario de siempre, como nunca, en el Federal B. Distribuidora Frías, Local 2, Galería Elwa. Restaurante Don Carlos, más de 30 años haciéndote sentir como en casa. Menú diario y a la carta, especialidades en carnes, pastas caseras, Rivadavia 900. Muy bien, acaba de finalizar el encuentro aquí en la ciudad de Concepción. El puntero Concepción Fútbol Club igualó en un tanto por bando con el Club Atlético Talleres. Recordamos, había abierto el marcador Pisano, que ingresó en el segundo tiempo, convirtiendo un importante gol para la gente de Talleres. Empató sobre la hora prácticamente cuando el partido agonizaba la gente de Fútbol Club de Concepción. 1-1 fue el resultado final. Le dieron resultado los cambios a Araya, que en el segundo tiempo vio como el equipo local se venía encima. Ingresaron Andrés Morales para reforzar el medio campo, ingresó Pisano en la delantera para darle mayor peligrosidad al equipo santiagueño. Esto le dio resultado porque en una magnífica jugada que realizó Claudio Vega pudo sacar el centro y Pisano conectar de cabeza para que el marcador se abriera 1-0. Un partido luchado, la defensa tuvo muchísimo trabajo esta noche, despejó todo lo que pudo. Una pelota importantísima y un frentazo terrible del jugador número 2 de Concepción Fútbol Club puso las cosas 1-1. Igualdad en el marcador, en la parte de arriba las cosas todavía quedan de igual manera. En el partido adelantado, en el primer partido de esta zona número 13, igualaron aquí en la ciudad de Concepción, Concepción Fútbol Club y Talleres. De nuestra parte nada más, será hasta cuando el fútbol nos vuelva a convocar y a las casas comerciales que nos han estado acompañando, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nuestro saludo para Mario Fernández, que seguramente en nuestra próxima transmisión ya lo vamos a tener, y por supuesto a todo el equipo técnico, al equipo que nos ha estado acompañando, la voz de Roberto Vega, a los comentarios de Oscar García y a toda la gente que ha hecho posible esta transmisión. Nada más, cerramos la transmisión desde acá, desde la ciudad de Concepción. Será hasta cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Hasta entonces, buenas noches.